¿Qué noticias hubo hoy, Javier? ¿Qué sigue del día después? ¿Vienen cambios? ¿Qué pasó con la conferencia de prensa de hoy de los directivos de la selección mexicana? Javier, buenas noches. Ciro, ¿cómo estás? Primer día de la cruda y pues como es lógico, no se piensa bien, no hay todavía consenso. Lo que sí ocurrió es que dio la cara el presidente de la Federación, John de Luisa, ante los medios mexicanos temprano en Doha y la primera pregunta, y casi unánime, si iba a renunciar. Y él dijo que no es necesario que él presente su renuncia porque termina un ciclo mundialista y en los tiempos de la Federación, él en enero, aunque pidió 60 días, presenta un informe y los dueños van a determinar su continuidad. Ahí sabremos de qué tamaño y de qué profundidad puede ser la reestructura. Por lo pronto prometieron ya los actuales responsables cambiar cosas torales que hacen que el futbolista mexicano, el joven, no tenga el suficiente desarrollo. Y muchas otras cosas más que no terminaría yo de enunciar. Por lo pronto, un impasse para ver si continúa John de Luisa y de qué nivel quieren los cambios los federativos.